Consejero de la Changuala aquí, güey, así en el año 2009-2011. Actualmente era coordinador de educación a nivel del resguardo, 2013-2014. Un aplauso para mi mayor Emiliano Troches. ¡Muy fuerte guardia! Para siempre. Tenía 62 años cuando le cortaron las alas para seguir. Estamos llorando en nuestro país. Estamos cansados de la guerra. Estamos en una situación que nos empaña, un proceso de lucha que hemos venido adelante. Así como en todos los territorios que han habido situaciones similares, hoy vuelve aquí en el territorio de Guadalito a uno de los líderes principales. Hoy tenemos aquí reunida la comunidad precisamente para que nos apoye, para que nos respalde, porque esta situación, ya ustedes lo escucharon, ya ustedes, la familia lo manifestó, ¿sí? La autoridad debe de tomar cartas en el asunto, ¿sí? Lo han dicho así claramente, pero entonces yo también de como autoridad Newes del territorio les solicito a todos los que hoy estén aquí que también nos acompañen en este proceso. No nos dejen solos como los manifestamos desde un principio, ¿sí? La autoridad Newes del territorio de Guadualito necesita todo el respaldo de la comunidad, de la familia, de la Changualaquihue y las diferentes entes que nos acompañan para que toda esta situación se esclarezca, para tener unas situaciones de juzgamientos precisos, correctos, ¿sí? Nos quitaron un líder que trabajó. Era sincero. Él no hizo nada malo. Estamos heridos en el corazón, porque la violencia nos quiere acabar.